Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de un tema que yo creo que les va a interesar mucho a todos, porque son muchas canciones de películas y sobre todo de que estamos recordando en especialmente en estos momentos, ya el aniversario Donna Summer. Donna Summer, de la partida de Donna Summer de hace unos poquitos años atrás, una gran, maravillosa cantante de los años 70. Años 70, exactamente. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo bien, te has y tú, sentido? José Luis. Bien, aquí. Bien, acá. Todo el ánimo. Ah, yo también. Sí. No importa estar congestionada ni enferma, porque no hay hoy día excusas para hacer este hermoso programa con mucho cariño, porque hay que recordar a una persona. También. Recordar es vivir, dicen por ahí. Tal cual. Por eso se llama Leyendas en el Tiempo. Leyendas en el Tiempo, aquí estamos. Sí. Giorgio Moroder. Giorgio Moroder. ¿Te suena? Giorgio Moroder, considerado el padre, el padre de la onda disco de los años 70, así como también de los sintetizadores, sí, los secuenciadores. El primero, sí, el primero en hacer unos sintetizadores para que teclado la música modulares. Sea más tecno. Ah, vocoder, sí. Un sonido más tecno, más bailable, se podría y bailable. Decir. Aunque era, bueno, esta canción. Yo creo que convergieron muchas influencias para llegar al sonido de la onda disco, el funk, el blues, yo creo que por ahí va. Y, pero bueno, esta canción que estamos escuchando, él la hizo. Sí, hizo muchas canciones. Ahí vamos siguiendo hablando de eso que me encanta, porque me encanta. Muchas canciones para distintos artistas y para películas, sobre todo. ¿Te puedo recordar una? Sí. Flashdance. Ahí hay dos que me encantan. Sí. Entonces estaríamos diciendo en estos momentos que es realmente el padre de muchas películas, de muchas el creador de la banda sonora de muchas películas célebres, claro, que hemos conocido en la década de los 70 y 80. Nació el 26 de abril de 1940 en Italia. Italia, sí. Ahora Val Gardena, Trentino Alto Adige. Exacto. 26 de abril de 1940, conocido como Giorgio Moroder, es un productor, cantante, compositor y DJ italiano que innovó en la llamada onda disco. Bueno, él hizo adaptaciones para la película Superman 3, también Rambo 3, ahí canta Bill Medley, muy excelente. Scarface, el clásico de... Cara cortada. Espectacular, con genial, Al Pacino. Y la preciosa Michelle Pfeiffer. Mira, Michelle Pfeiffer. Genial. También Beverly Hills Cop, creo, Cop ¿sí? La 2, creo, también hizo con sus sintetizadores, sus teclados, maravillosas versiones. Y bueno, no podemos dejar hablar de la máxima. Yo creo que una de sus máximas obras. Te doy el pase, por favor. Yo creo que una de las máximas obras más reconocidas de Giorgio Moroder en el cine, ¿cierto? De final de los 70, 1978, esta película realista, una película basada en hechos reales, hechos ocurridos en Turquía, ¿cierto? Sí. The Midnight Express. Me va a creer. Mira, tú tienes una anécdota con eso, cuéntanos, ¿cómo fue esa anécdota? Un amigo que se llama Marcelo De Paoli, y lo quiero requete impresionantemente nombrar, porque es un excelente amigo mío de Argentina, cuando fui a reunirme con un grupo allá de gente, y yo le dije, ay, The Midnight Express, me encanta, y fue tan amable que me fue a buscar, y era el único CD que quedaba y me lo regaló. Y en la otra parte, así que gracias Marcelo De Paoli, te quiero amigo, te quiero. Siempre él está recordando las efemérides y todo, es maravilloso. Después de este, nos comunicábamos con él, turururururu. Y él me seguía, turururururu. Y al otro lado, o en el mismo CD, está. El tema cantado por la musa inspiradora de Giorgio Moroder, ¿cierto? Maravilloso. Chris Bennett. Esos tonos maravillosos que tenía. Munich Machine, un dúo con Giorgio Moroder, tecno. Disculpen en inglés, pero es interesante el Munich Machine. Esa es la versión cantada. Sí. Pero
es impresionante. Esta película fue muy, muy, muy... hoy día... Una película muy fuerte, una película... sí, bueno, ¿qué una te historia digo? Real, ¿eh? Una historia real, ¿cierto? Un día como hoy. Y que justamente un día como hoy, 18 de mayo... Exacto. Fue estrenada mundialmente en Europa, en Cannes, recibiendo grandes premios, también 2 Oscars y 6 Globos de Oro. Maravilloso, me imagínate. Sí. O sea, primeramente música. ¿Mm? Excelente. A mejor música, mejor actor debutante, ganó premios importantísimos. Sí. No, legendaria película de Midnight Express. Si tienen la oportunidad de verla, no la vean solo. Pero una película extremadamente fuerte, realista, cruda, crudísima. Muy, muy cruda, sí, pero muy, muy... Es una película con una atmósfera tremenda. Para no olvidarla. Inolvidable. No se nos olvida. Sí. ¿Sigamos que... con él? Sí. A mí sí, me gusta que conversemos de Flashdance, donde muchos de ustedes, no vamos a decir las edades que tengamos, pero Flashdance a uno lo marcan igual a la edad que uno haya tenido, la siguen siempre dando, una película hermosa de baile, música, y él ahí también fue contratado para hacer la banda sonora, ¿cierto? Claro, y la segunda canción maravillosa que canta Joe Esposito, Lady. Amigos. Pero vamos a escuchar un poquito primeramente el tema central de la película, ¿cierto? Cantado por Irene Cara, en los teclados con Giorgio Moroder. Maravillosa fotografía tiene la película. Sí. Grandes tomas, fotografía, genial. Inolvidable esta película. Fue muy especial lo que sucedió en esta película, porque ella no era la que iba a interpretar la película. No, era una bailarina, claro, experta. Ajá. Que por cosas de casting, ¿cierto? La dejaron solamente las escenas de baile y pusieron a esta actriz, bueno, la actriz principal. Muy bonita y muy carismática, muy también. Muy linda y muy carismática. Bueno, las dos hicieron un trabajo de primer nivel. ¿Cierto? Vamos con la otra canción que me gustaría que todos escucharan. Sí, mira, cuéntanos un poco también de esa historia y anécdota en Las Vegas. ¿Cómo fue? Estaba yo en Las Vegas, ¿ya? En el Hotel Internacional, donde ya no se llama Internacional, por si acaso, donde hizo Elvis todos sus muchos conciertos que estuvo, pero bueno, ahora tiene otro nombre, pero no hay para qué pronunciarlo. Y yo estaba un ratito en el bar esperando a mis amigos, a mis amistades, que estábamos haciendo el viaje de Memphis, y de repente me dice mi amigo Mario, me dice, ¿tú sabes a quién estás escuchando? Y yo me había perdido Lady, y le dije, no, ¿a quién? A Joe Esposito, no el manager de, no el amigo de Elvis, el otro. ¿En serio? No, yo ahí me paré, mi amigo filmándome, porque dijo, ay, ella va a dejar alguna tendala aquí. No, hay que comportarse, obviamente. Pero les digo que esta canción tiene un feeling, un sentimiento. No sé, es que pasaron cosas en ese tiempo. Claro, fueron los 80, los míticos años 80. Yo tuve que ir a ver esta película con un pololo que tenía, se llama acá pololo a los novios. Y él se tenía que ir a Canadá, y el hermano también, y con una amiga. Entonces el hermano problema con la amiga. Y lloramos, o sea, por lo menos yo lloré con esta canción. ¿Ya? Fue fuerte. Ya. Sí, lindas canciones que marcaron, ¿cierto? Marcaron un tiempo, una época. El cine, la historia del cine, hicieron historia con grandes dividendos, ¿cierto? Taquilla. También siguió trabajando con otros artistas, como por ejemplo David Bowie. Ah. David Bowie, ¿cierto? Hizo también la banda sonora de la película famosa también, sobre todo para los que éramos niños, La Historia Sin Fin. ¡Ah, qué linda! Me encanta, ¿sabes? Sí. Preciosa la canción. Claro. Todas estas canciones se han perdido en el tiempo, por eso es que hay que seguirlas, porque están ahí. Hay que solamente sacarlas y escucharlas. Amigos, por favor, eso es esto es el regalo de este programa.
de que ustedes mismos busquen que nunca estemos perdidos, siempre estemos con el tiempo en el tiempo. Sí, él hizo esta canción para la banda sonora de La Historia Sin Fin, The Cat People, Putting Out Fire, David Bowie, junto a Giorgio Moroder. Una canción particularmente, se podría decir, extraña, hecha para una película, sí. Ah, fue hecha para una película, sí, como que nadie la... No, estamos diciendo que es... Sí, pero es que no la conocen mucho. La Historia Sin Fin. Ahí va. Para todos, amigos, con cariño. Sí, vamos compartiendo con ustedes estas canciones maravillosas, hermosas, tal vez un poco desconocidas para algunos, pero... Él fue el padre de la música disco, Giorgio... La música electrónica, yo creo que fue un precursor de la música electrónica y del Electric Body Music. Tal cual, ¿no? Fantástico. Sí. Si ustedes buscan, encuentran mucho. Genial, como David Bowie. Por ejemplo, sí, genial, David Bowie. Hay que hacerle su reconocimiento. Sí, ya vamos a poder hacerlo en algún momento. Sí. Hay otra película más cercana a los tiempos. Sí, una película tal vez más taquillera, se podría decir. Está Top Gun, amigos. Sí, Top Gun también hizo. Giorgio Moroder hizo la canción principal. La canción principal de la película esta taquillera, Top Gun, la muy conocida, tema de Berlín, Take My Breath Away, con los teclados de Giorgio Moroder. Escuchen. Maravillosa la canción de Berlín, Take My Breath Away. También participó Giorgio Moroder el año 90 en el Mundial de Fútbol Italia 90. Hizo también la música original, el tema central. Y fue, bueno, conocido por todos, el Chiao y todos los íconos futbolísticos que estuvieron en aquel mítico Italia 90. Maravilloso ese mundial. Italia 90. Ahora él vive en Beverly Hills con su señora y su hijo. Sí. Sí. Bien. Que le queremos enviar este programa, ojalá. Le queremos enviar saludos a Giorgio Moroder. Sí, le vamos a enviar el programa en Facebook. Donde su cuenta de Facebook, sí. Claro, ahí estamos. Genial. Así es, tenemos a Blondie también con Call Me, tema también compuesto y dirigido por Giorgio Moroder. Un capo, Giorgio Moroder. Un aplauso para él. Ojalá que le llegue este mensaje porque estamos todos sumamente agradecidos las cantidades de canciones célebres, maravillosas, que le dieron también un realce a estas grandes producciones de la historia del cine. Oye, vamos un poquito ahora un poco más nostálgico. Oye, así hablando, hablando de estas películas célebres, ¿cierto? Sí. Conocidas por muchos de nosotros. También hubo los años 60 la colaboración de los míticos hermanos Gibb, los Bee Gees. Los Bee Gees, estos tres hermanos célebres que hicieron grandes canciones para películas y su propia obra también. Monumental, los Bee Gees. Yo he descubierto algo de los hermanos Gibb. Aparte que son fantásticos, la palabra fantástico es peor, es mucho más intenso lo que quiero decir. Pero Barry Gibb ha ayudado a cantar a grandes artistas, incluyendo a mi artista favorita, Olivia Newton-John. Sí. Y
Y tenemos a esta otra niña maravillosa que canta I know I never love is great again. La Dionne Warwick. Sí, la Dionne Warwick. Pero es que todas ellas aprendieron esto hermoso de Barry Gibb que hacía temblar la voz. Claro. Y ese es una especie de... Está bien, muy bien, es una técnica. Es una técnica, claro. ¿De qué vamos a hablar ahora? Mira, vamos a hablar de una película hermosa llamada Melody. Enamorada de esa película. Que los Bee Gees, ¿cierto? Bueno, Robin, principalmente, Morris Gibb y Barry hicieron la música para esta hermosa película Melody. Dicen que es la película más... La película hermosa. Más feliz de la historia del cine, la película más feliz de todos los tiempos. Melody. Es porque dos niños se enamoran. Son dos niños que se enamoran perdidamente. Y van al cementerio a conversar. Y a comer manzanitas. Y al final después se van en una línea de un tren, ya me acuerdo. Qué maravilloso el tren. Van con ese carrito donde tienen que ir empujándose abajo. Ah, claro. Y se van empujando. Bien. Y entonces se van nomás. ¿Sí? Entonces, claro que la idea de ellos dos era como irse juntos, hacer como su vida. Su vida. Sí, claro. Pero desde muy niño, esta es una locura, la película maravillosa. Pero entonces había un amigo que estaba muy celoso con el amigo. ¿Ya? Le decía que no, que era muy chico, con quien iba a jugar fútbol, por ejemplo. ¿Sí? Así que es una película, pero realmente destacable, digna de recordar. Y por favor, véanla. Toda la música de los Bee Gees aquí, a mí me da escalofrío. Escalofrío de nostalgia. Yo la tengo. De nostalgia, se puede decir. Hermoso. Sí. Otra película también célebre de los años, bueno, del año 70 también, ¿cierto? Ajá. ¿Love Story, señor? Ah, no, pero Love Story, no, aquí no mataste, no me va a decir que vamos a hablar de... Ryan O'Neill y sí, esta niña. Y la Ally McGraw. Sí. Dios mío. Ellos hacen una película de amor. Mm-hmm. Contra toda enfermedad, contra todo. O sea, es un puro amor. Él ahí incluso, está Andy Williams, sí. Y Love Story. No, es que realmente esta es la música que viene en las cajitas musicales. Yo tengo una, la traje. Sería maravilloso. Pero poder primero escucharla. Escuchemos la canción, sí. Andy Williams, Love Story. Una Andy música muy, muy hermosa, muy tierna, muy dulce. When I love you so, historia de amor. ¿Quieres escuchar la cajita que traje? Sería maravilloso escuchar también la cajita musical clásica. Sale la bailarina. Con la danzarina. Ajá. Girando. La bailarina, ahí va. Es un clásico tener esta musiquita. Maravillosa musiquita de cajita. Un clásico. De los 70s, 80s, de todos los tiempos. No, esta no tiene tiempo. No, bien. No, así es. Déjala que gire. Ajá. Sí. Maravilloso. Vamos a otra película nostálgica donde hay una maravillosa música. Ya. De Lulu. Lulu, que... justamente la esposa de Morris Gibb. Claro, de los Bee Gees. Claro, Lulu hace una interpretación maravillosa al maestro con cariño. Ya, el maestro con cariño. Es que... Esta película que inmortalizó Sidney al gran Sidney Poitier. Oh, Dios, qué hombre más hermoso. Sí. Me encantaba Sidney Poitier, ¿qué puedo decir?
Pero en otra película y en esta llorábamos. Mi hermano me pedía por favor que lo fuera a acompañar para ver el final de la película en su pieza porque no podía verla solo. Mira, entonces Lulú nos canta esta canción célebre y hermosa de Al Maestro con Cariño. Es muy hermosa esta canción. Maravillosa la canción. Si quieren me ayudan, nos ayudan a cantarle un poquitito. Sí. Y es así. Mira esos tonos. Sí, esos tonos. ¿Cantamos? Vas con grande Lulú, grande Sidney Poitier, maravillosa música, maravillosa película, con una gran enseñanza. Maravilloso. With love, al maestro. Sidney Poitier, Lulú, bueno, maravillosa música, maravillosa película, ¿sí? Hay que verla, tienen que verla. Sí. Son películas clásicas. Películas clásicas que no tienen tiempo, ¿cierto? También como esta maravillosa película que nos trajo el gran Dustin Hoffman con John Boyd. Una música increíblemente hermosa, ¿cierto? A ver. Donde la nostalgia nos invade. The Midnight Cowboy. Oh, de John Barnes. Realmente es sobrecogedor, colosal. Qué hermosos magnífico. Tonos, hermosos tonos. ¿Cómo no recordar la infancia con esta música? Realmente sobrecogedor. ¿Cómo no recordar tal vez a los abuelos, a los padres, a los primos? Con la increíble actuación de Dustin Hoffman y John Boyd, de Midnight Cowboy, ¿cierto? Maravillosa, maravillosa. Sí, y nos esta falta otra canción también que es increíble, de la misma mismísima película, esta de Midnight Cowboy. Te cambia el switch esta canción, mira. Everybody's talking about it. And Sí.
Nacho que he conocido. Seguramente no se ha hecho ahí, obviamente que no, pero Nacho. Maravilloso. Maravillosa música. Faltan tantas para nombrar. Hay tantas canciones que podríamos nombrar. Tantas películas, sí. Pero esta para otra. Tal vez siguientes capítulos de leyendas en el tiempo, pero siempre hay espacio para más. Para más, tal vez anécdotas, bueno. También vivencias. Anécdotas, por supuesto. Sí, ¿cómo no recordar a Butch Cassidy and the Sundance Kid? ¿Cierto? Ellos estos dos célebres, dos actores rubios, ¿cierto? Robert Redford. Y Paul Newman. Sí. Cuando se hacen millonarios robando. Robando los bancos, ¿cierto? Y después van a llegar a un lugar muy demasiado pintoresco llamado Bolivia. Bueno, la cosa es que ahí los pillaron, y esta fue una historia real también, ¿ah? Sí. Y hay una canción. Sí, cada película legendaria, ¿cierto? Tiene su canción. Es como cada cowboy también canta su canción. Sí, pues. Sí, la tiene que tener uno. Sí. Así es que maravillosa, porque en esa película también actúa la preciosa Katherine Ross. Sí. The raindrops are falling on my head. Ah, claro, la música cantada por B.J. Thomas. Claro. Raindrops falling on my head. Sí, sí. Bueno, yo canto lo que puedo en inglés, sí. Pero lo canto y me hago lo tanto un poco. La canto igual. Sí. Ah, porque la cosa es cantar, ¿verdad, amigos? Que seamos felices cantando nomás. Este magnífico cantante B.J. Thomas, ¿cierto? Que nos trae esta hermosa canción del comienzo de los 70. Buenísima película. Raindrops are falling on my head, they keep falling. So if I just feel sometimes on the sun, and I said I didn't like the way you got things done, sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. When I'm finished with me, treat me as how we belong to happiness. It's up to treat me to come down, to come down. The raindrops are falling on my head, but then skies are made by the sea. Hermosa música para recordar nuestras infancias, tal vez nuestra juventud, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros primos, tíos, bueno. Y a nosotros mismos, porque lo estamos haciendo porque, en este momento. Sí, estamos haciendo, dicen, recordar es volver a vivir. Nosotros, exacto, la vivimos y aquí estamos viviéndola nuevamente. Maravilloso, espero que les haya gustado, amigo, el programa, porque ha sido con todo cariño unir estas músicas de películas. Que faltan millones, ya lo sé, sí. Pero vamos paso a paso para no entorpecer, sí, lo que es más bonito y hacer este programa muy hermoso, armonía. Con mucha armonía, con cariño y bueno, dedicación para ustedes. Un saludo a mi amigo Freddy Cramps de Linares, ¿cierto? De Estación Vudú, que también hace un programa muy lindo también dedicado a las películas de terror. Ya. Ahí tengo una entrevista. Te, sí, me entrevistó anoche y fue muy lindo poder recordar mi música, mi carrera musical y eso. Así que los invito y ahí estamos. Así que un abrazo. Yo, mi amigo Marcelo de Paoli, nuevamente millones de gracias, porque él, en vez de quedarse él con su CD, con el CD, el único que había en Buenos Aires, me lo regaló a mí. Sí, y también a Giorgio Moroder por la música. Y ahora un aplauso a Giorgio. Muchísimas gracias. Un aplauso, un gran aplauso. Un aplauso también a Donna Summer. Sí.
Y un aplauso a la película que hoy día se estrenó un día como hoy en Cannes. Y El Expreso de Medianoche. La tienen que ver. Tienen que ver. Y ahí podemos opinar. Muchas gracias. Un abrazo, amigos. Dios les bendiga. Bendiciones.